señor González, de no reconocer un problema. Primero, ¿qué hay que hacer para solucionar el problema? Reconocerlo. Si ustedes, aún las pescadoras, estuviera bien que estuviera usted también en aquella sustancia, es claro que ustedes se agacha cuando tienen que dar la cara y manda a otro sitio de consellería. Y ustedes, desde 1999, que legalizaron o quisieron profesionalizar el sector, ¿qué hicieron? Nada. Simplemente cargar los 181 euros que tienen que pagar los sociales a las trabajadoras que en muchos casos no son capaces ni de sacar algo de su salario. Y piensen ustedes si es negro o panorama, que no lo digo yo, lo digo las trabajadoras del mar, y están en notas de prensa donde dicen, por ejemplo, una pescadora que se llama Ana y dice, no esperaba tener un gran sueldo, pero tampoco esperaba que lo me diese para vivir. Otra mariscadora que se llama Carmen, y también la prensa, la verdad, me vi completamente ahogada, con lo que no ganaba no podía mantenerme. Y lo que están diciendo es que están abonando más porque es imposible mantenerse con este salario. Pero si usted me habla de la Unión Europea, y lo que dice la Unión Europea, yo voy a leer una moción aprobada en el Parlamento Europeo en diciembre, y que dice lo siguiente, y que sería bueno que este gobierno hiciera algo porque esto fuese una realidad. Dice, deben asegurarse las ayudas a las mujeres, concediendo los subsidios por desempleo en caso de interrupción temporal o definitiva del trabajo, derecho a una pensión digna, conciliación entre la vida profesional y familiar, acceso a la evidencia parental, seguridad social y servicios sanitarios gratuitos, protección frente a los riesgos que se exponen o trabajar en un sector marítimo y pesquero tan dificultoso como este. Esto es lo que dice la Unión Europea. ¿Qué están haciendo ustedes? Desde 1999, lo único que hicieron fue, evidentemente, que sea un sector profesional, pero no tienen ninguna su aportación para hacer frente a esos costes de la seguridad social que en muchos casos no le dan ni siquiera con que sacan durante un mes para pagar esos costes. Por ejemplo, cuando se paraliza actividad y no tienen ningún tipo de ingresos, tienen que seguir pagando esas cantidades. ¿Qué hacen ustedes para solucionar ese problema? Cuando los trabajadores no tienen ningún solo ingreso porque están pechados, por ejemplo, por la toxina en la ría de Pontevedra, tienen que hacer frente igual a los costes de la seguridad social y ustedes abandonan a gente a su atracción. Me gustaría, y ese le pregunté alguna vez, si usted sería capaz de mantener una familia con 380 euros cada mes. Si es usted capaz, desde luego, ya nos haga receta porque solamente tenemos esa opción.